Pasarlo de miedo es el objetivo que se ha marcado en Parques de Ceuta para esta larga tarde de Halloween, un terrorífico local social que ha sido invadido por siniestras brujas, fantasmas, esqueletos, calabazas, vampiros, arañas y hasta las tumbas de sus antepasados. Entre susto y susto, todos los niños y no tan niños de la barriada con sus disfraces han podido disfrutar de una merienda ambientada en Halloween, que han hecho entre los propios vecinos con todo su cariño. Y es que además de pasar un rato aterrador en un auténtico ambiente de Halloween, también ha habido oportunidad para dar algún que otro susto. Unos 60 niños, además de disfrutar de una gran merienda, han podido guardar sus recuerdos en un fotocol hecho para la ocasión. Una manera de tenerlo para siempre en la memoria que a buen seguro se volverá a repetir el próximo año.